Sí. Ah, de todo. A grabar la capacitación. Como les decía, va a iniciar el doctor, va a contarnos todo lo que ha venido a explicar. Y luego vamos a cederle la palabra a ustedes para que puedan hacerle todas las preguntas que crean pertinentes. A ver. Bueno, me paso a comentar un poquito. Uy, se me perdió. Bien, bueno. El doctor Hernán Diego Herrera es abogado y procurador, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene un máster en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Es especialista en Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mendoza. Es egresado del curso posgrado de especialización para la defensa, organizado por la Defensoría General de la Nación, ADEPRA y el Instituto de Capacitación Doctor Tomás Joffre del Poder Judicial de nuestra provincia. Es egresado del curso de posgrado en Derecho Penal y Procesal de la Universidad Católica de Córdoba y entre las actividades profesionales, obviamente ha ejercido como abogado, fue defensor de pobres encausados y ausentes en lo penal, correccional y contravencional, en la segunda circunscripción, desde mayo del 2010 hasta la fecha. Perdón, es nuestro defensor. Fue defensor de cámara, actualmente es docente, así que bueno, creo que con eso tenemos un panorama de todo lo que nos puede brindar la capacitación. Doc, le cedo la palabra, creo que no lo tengo mutado, ¿no? Estoy con micrófono ahora, ¿se Perfecto, escucha? listo. Bueno, muchas gracias, Antonella. La verdad que en primer término tengo que agradecer especialmente la oportunidad que me otorga el Colegio de Abogados Villa Mercedes, tanto a su presidente, el doctor Claudio Sánchez Clavero, como a Aldana Romano, como vos, Antonella, al igual que a Tony Higuera, se han contactado conmigo. Han sido siempre muy atentos y la realidad es que estoy muy contento de poder participar. Si bien no puedo ver las caras a la mayoría, he visto sus nombres, muchos han sido alumnos o exalumnos de la Universidad de San Luis, han sido compañeros o son compañeros míos de trabajo, hay mucha gente que es amiga mía en esta oportunidad y bueno, es muy lindo encontrarse en este tipo de espacios para compartir, para debatir, para discutir algunas cuestiones que tienen que ver con la puesta en vigencia de un nuevo Código Procesal en la provincia de San Luis. Espero no aburrirlos, espero que también me hagan preguntas, que sea lo más participativo y dinámico posible esta intervención mía. Y sobre todo, me parece que en primer término tengo que decir que en 1 hora y media, en 2, a lo sumo se extiende todo esto, creo que digamos, es un tiempo que puede resultar corto como para poder reflexionar sobre las diversas vías recursivas que prevé nuestro Código Procesal Penal de la provincia. Dado que se han producido varios cambios en el diseño de las vías impugnativas, esto es el control judicial, el control de las decisiones judiciales. En particular, pensando que en algunas universidades existen diplomaturas específicas para este tipo de cuestiones, y bueno, y hoy voy a tratar de tocar un poquito algunas cosas, incluso de oído. ¿Por qué digo esto de oído? Porque no tenemos la experticia ni de práctica con respecto a los cambios que se vienen en el ámbito provincial. Nos va a costar a todos adecuarnos, sea que estamos en la función pública o privada, estas cuestiones inherentes a los recursos tienen un giro copernicano principalmente desde el punto de vista de la realidad, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ir analizándolas de a poquito, desmenuzando los principales cambios. Y otra cuestión que voy a hablarles es la de la función de un nuevo tribunal que se va a crear tanto en San Luis como en Villa Mercedes, que se llama Tribunal de Impugnación. Va a ser dedicado específicamente a cuestiones penales y correccionales. Así que, bueno, vamos a incursionar con algunos aspectos relativos a su función. Creo que todos lo sabemos, pero por ahí no está de más recordar que un recurso implica una facultad procesal en la que
todos los intervinientes del proceso pueden, de alguna manera, solicitar que se revisen y se modifiquen decisiones judiciales cuando se advierte que son erróneas. Yo no tengo en este momento la posibilidad de compartir pantalla porque estoy con el celular, creí que podía hacerlo desde la oficina y no he podido. Yo se lo he pasado al PowerPoint a Aldana, no sé si lo pueden compartir alguno de ustedes, sería mejor para que no se pierdan y no sea tan, tan aburrido, ¿no? Ahí lo intentamos, doctor. Bueno, en primer término... Sí, en primer término yo lo que quiero dejar en claro es esto, ¿no? Que es una facultad que tienen las partes, todos los intervinientes en el proceso, con excepción del tribunal, en realidad, que no requiere, sino que decide. Aun cuando los jueces haya alguna cuestión debatible respecto a su recusación o excusación, ellos no están alcanzados por estas facultades recursivas, ¿sí? No pueden interponer recursos por este tipo de motivos. Sabemos también que los recursos están sometidos a reglas que son habitualmente muy específicas. En el nuevo código están a partir del libro quinto, denominado control de las decisiones judiciales, a partir de los artículos 268 a 325. Y lo cierto es que nuestro código, este nuevo código, en realidad ha tratado de mantener la misma estructura recursiva que el código que tenemos vigente, que data de la época de Tomás Joffre. Incluso hay algunos de los errores de redacción del anterior código que todavía persisten, lamentablemente. Lo digo así porque se trabajó, a mí me tocó la oportunidad de participar en la comisión de proyecto de reforma del código, y hay cosas que por ahí, por el apuro, quedaron con algunos errores de tipeo o de redacción que deberían haber sido sustituidas en esta parte concretamente. Cuando hablamos de recursos, entonces podemos decir que es una suerte de requerimiento, que es formal, obviamente, que se efectúa ante el juez o tribunal y que desencadena una serie de derechos y obligaciones, una serie de derechos y deberes procesales para las partes, y tiene por objeto, como les decía, poner en evidencia los defectos, los errores o los desaciertos cuando hay una decisión que no se ajusta a derecho, y esto permite justamente que se salve el procedimiento, que se salven esos errores. Hay autores como Cafferó Tanores, por ejemplo, que aluden que las vías procesales que se otorgan al Ministerio Público y a las partes tienen por objeto justamente esto, intentar la corrección de las decisiones jurisdiccionales que, por ser de algún modo contrarias de derecho, traen algún tipo de perjuicio, ¿no? Yo recuerdo una definición que daba Couture en la facultad, cuando lo he estudiado hace muchos años. Recurso implica recorrer, correr de nuevo, hacer un nuevo camino, mediante otra instancia, justamente con el objeto de salvar este tipo de procedimientos, ¿no? En la materia de recursos, como todos sabemos, se estudian reglas, hay bases jurídicas e interpretaciones, tipo de mecanismos que permiten impugnar decisiones judiciales, y sabemos que la etapa recursiva es una etapa más dentro del procedimiento, que da cuenta justamente de esta posibilidad de impugnar decisiones judiciales. A diferencia de otros modelos que son acusatorios, porque este código nuevo propone un modelo acusatorio. En principio, debemos destacar que no tenemos un sistema único recursivo, como lo prevé el sistema del Código Procesal Federal, o los códigos de provincias como Mendoza o Córdoba, que justamente tienen establecidos sistemas que son bastante más acotados, con medios impugnativos genéricos. En nuestro caso, se ha mantenido esta estructura tradicional de recursos de reposición, de aclaratoria, de apelación, de casación, y después extraordinarios como el de revisión de sentencias y el de inconstitucionalidad. Al margen también del recurso de queja, que es un recurso sui generis. ¿Cuál sería este problema? Yo no creo que sea un problema. La idea, en realidad, algunos dicen que deberíamos haber adornado la redacción del código, hablar de medios impugnativos o medios de control de decisiones judiciales al respecto. En realidad esto se tomó por consenso en su momento en el anteproyecto y se pensó que era un poco más sano para no hacer grandes cambios justamente en aquellas personas que intervienen en este tipo de procedimientos, tanto para jueces como para estudiantes, abogados, ¿no? Se establece que el trámite y la resolución se pueda adoptar por mayoría. Actualmente tiene que haber unanimidad, y cuando hay disidencias,
por ejemplo, en aquellas cuestiones que están vinculadas a la libertad de una persona, se suele recurrir a un cuarto voto. En la actualidad esto ha sido suprimido, el cuarto voto. Es interesante también que quedara, ¿no? Ha habido, de alguna manera, cambios que son propicios, entiendo yo, han sido cambios propicios desde el punto de vista de que tenía un tratamiento más acelerado, más rápido, y como les decía, se implementa un sistema de audiencias, no solo en la etapa de investigación penal preparatoria o en la etapa intermedia, sino también en la etapa recursiva, que tiene por características el respeto de los principios de la igualdad, el principio de la igualdad de las partes o de paridad de armas, de publicidad, de concentración, de contradictorio, de simplicidad, celeridad y de formalización básicamente del proceso, todo lo cual tiene que ver con los principios del sistema acusatorio en sí mismo, ¿no? De hecho, se ha despapelizado en gran parte ya el procedimiento, va a haber simplemente legajos desformalizados para ser confeccionados por el Ministerio Público y las partes. Entonces hay un cambio que parece copernicano, radical, básicamente, en materia recursiva. Bueno, este nuevo código, en el libro quinto, en su título primero, introduce una serie de cuestiones que son generales o normas generales. Y pueden pasar las filminas en el slide de la próxima. A partir de estos artículos, lo que se plantea justamente son algunas cuestiones inherentes a la impugnabilidad. ¿Qué se puede impugnar? ¿Quiénes pueden impugnar? ¿Cuál es el modo? ¿Cuáles son los requisitos? ¿No? El primer artículo de este título dentro del libro quinto hace referencia a la impugnabilidad objetiva, que se puede recurrir, y dice que solo serán recurribles aquellas decisiones por los medios y en los casos expresamente establecidos en este código. Esto en algún punto significa introducir un principio en materia justamente de recursiva, del principio de taxatividad o de tipicidad de la impugnación, también se denomina, con el objeto de definir cuáles son las decisiones que pueden resultar impugnables de un modo restrictivo. Ese artículo en esa parte en principio sigue al Código Procesal Federal, pero hubiera sido interesante que se especifiquen cuáles son las vías recursivas que tienen facultadas las distintas partes intervinientes en un proceso, como ocurre justamente en el ámbito federal, donde se limita cuáles son los recursos que puede plantear la defensa del imputado, el Ministerio Público Fiscal y la querella, ¿no? En este caso no se aclaró ese extremo, se hace referencia a este principio de taxatividad, pero se mantiene en otros artículos como el 269, el 281 y el 295, esto para los recursos de reposición, apelación y casación en ese orden, se mantiene el concepto o el término de gravamen irreparable. Entonces yo considero que va a resultar factible concretamente impugnar decisiones que, si bien no están expresamente declaradas como recurribles en este nuevo código, puedan ocasionar algún tipo de perjuicio grave y bajo la hermenéutica, bajo la interpretación impuesta por lo que tiene que ver con el recurso extraordinario federal, también resultaría posible que se abarquen algunos casos en los que la reparación podría resultar tardía, ¿no? Entonces, habrá que ir viendo cómo se define la jurisprudencia a nivel local, a nivel de Villa Mercedes, a nivel provincial, porque podrían quedar afuera, ahí yo menciono en la filmina un problema, por ejemplo, que está en este nuevo código del 173, podrían quedar afuera algunas decisiones que son importantes, que se puedan adoptar en una audiencia que está prevista en la etapa intermedia, en donde el juez de garantía tiene que disponer la remisión de una causa a juicio. Esa decisión, que es por un auto interlocutorio por parte de este juez de garantías, ha sido prevista como irrecurrible. Ahora bien, ese tipo de audiencias, en la etapa intermedia, son audiencias multipropósito y son audiencias en las que se pueden resolver múltiples cuestiones. Por ejemplo, se puede objetar la acusación, se pueden oponer excepciones, se puede dictar sobreseguimiento, se puede rechazar una reparación integral o una conciliación, se puede rechazar o hacer lugar a una suspensión de juicio de prueba, o proponerse la aplicación de procedimiento alternativo, digamos, de juicio abreviado, y ser rechazada. Incluso las partes pueden pedir unificar hechos o diferentes acusaciones cuando son sujetos múltiples los que están acusando. Esto también es algo interesante que no estaba previsto en otros códigos. Entonces ahí tiene que unificar criterios
con respecto a una única acusación, fiscalía, particular identificado y defensor de niñas, por ejemplo, y si no hay, si hay una resolución que a lo mejor puede provocar un gravamen, el 173 indica que es irrecurrible, ¿no? Bueno, yo creo que en estos supuestos va a tener que habilitarse la instancia recursiva, porque si no, y quedar supeditada a la elevación de la causa a juicio, porque si no se pueden ocasionar gravámenes que son de carácter irreparable alguna de las partes. En la otra filmina ya hablo de, de lo que se denomina la impugnabilidad subjetiva. Si lo pueden pasar, esa. ¿Quiénes pueden recurrir? ¿Quiénes poseen este derecho? ¿No? El código en 268 dice que este derecho le corresponde tan solo a quien le sea expresamente acordado. También siendo la lógica del Código Procesal Federal o el de La Pampa o Neuquén, debería haber, como les decía recién, estar explicitado quiénes pueden recurrir y qué tipo de resoluciones. Ha quedado un amplio margen recursivo al final de cuentas y se quería limitar, ¿no? En principio se dice que tienen que tener interés directo y tienen que, además, demostrar un agravio, un interés directo, ¿no? La intencionalidad de esto es básicamente que se dé este doble punto de vista de legitimación de parte que impugna y al mismo tiempo, por otro lado, el interés agravio que posea, con la finalidad de eliminar, revocar o de reformar esa resolución que se ataca, ¿no? Lo que suele suceder a veces, que algunos abogados, algunos defensores también incluso, por ahí por cuestiones éticas, científicas, teóricas, doctrinarias, o porque están haciendo un ejercicio un tanto abusivo de la defensa con la finalidad de extender o prolongar plazos, es decir, proponiendo chicas innecesarias, se introducen planteos principalmente para que prescriban las causas penales. Bueno, entonces si no hay un agravio o no está claro esta situación, en estos casos los tribunales, ¿no?, en particular, vamos a hablar un poquito más adelante, el Tribunal de Impugnación, podría rechazar in limine este tipo de planteos. Cuando se advierte que no hay un agravio concreto y que esto es una maniobra para dilatar el procedimiento. En cuanto a los sujetos procesales que están legitimados para realizar este tipo de impugnaciones, lógicamente los mencioné, el imputado, creyente, el representante del Ministerio Público Fiscal, el defensor de niñez y adolescencia también estaría y va a tener ahora con el nuevo código idénticas facultades que la querella, el creyente. Habrá que ver, eso a mí me genera un poco de duda, en particular a partir de los expedientes estos que se han tramitado este último año con la violación de normas de pandemia, el 205 del Código Penal, si se habilita, por ejemplo, a Fiscalía de Estado, para que, si tiene facultades para recurrir o no, si es un legitimado activo para recurrir a algún tipo de decisión que se adopte por parte de los jueces de garantía. En el ámbito federal, por ejemplo, se ha dado unos años atrás que se habilitó o se legitimó un recurso, se autorizó a una persona que era un agente encubierto de la policía, que había sido convocado a un juicio oral, y que no quería que se develara su identidad porque corría riesgo en una causa de estupefacientes, y se le hizo lugar a ese planteo llegando incluso a la Cámara de Casación Federal de la Nación. Por eso es que, bueno, puede llegar a darse que se amplíe la brecha, también podría pasar que se legitime a alguna institución pública que intervenga en un proceso penal como amicus curiae, por ejemplo, ¿no? Habría que ver si están legitimados o no, aun cuando no lo diga expresamente nuestro código. En relación a los requisitos formales para la presentación de los recursos, hay ciertas cuestiones que tienen que ver, yo creo que en la próxima filmina empiezo a hablar de este tema, con respecto a la temporalidad, cuándo se pueden interponer. Lógicamente, en la etapa, todo aquello vinculado a lo recursivo tiene límites, digamos, temporales, los plazos son perentorios, habitualmente son plazos cortos, van a ver que los plazos son de 2 días, de 3 días, de 2 días para la aclaratoria, de 2 días para la queja, de 5 días para una apelación, de 10 días para la casación. Y de 5 también, en algunos casos, estamos hablando de recursos de inconstitucionalidad, que es un recurso extraordinario. Esos plazos son acotados, son circunstancias rigurosas respecto a la admisibilidad de los recursos, y eventualmente el tribunal de impugnación, o el tribunal al que le toque resolver, podrá rechazar aquel recurso que ha sido interpuesto y fundado fuera de término, lo va a rechazar in limine, pero debo aclarar algo concretamente que tiene que ver con un artículo que se introduce nuevo, que es el 73.7,
que prevé una novedad porque le otorga a las partes la posibilidad de prorrogar plazos, acordar plazos entre las partes. Habitualmente esa facultad está vinculada a la actividad probatoria. Perdón. A la actividad probatoria, bien. Yo entiendo que esta situación, este 73 y 16 séptimo, también habilitaría a que haya una convención entre partes para prorrogar los plazos, por ejemplo, de una impugnación. ¿Cuándo podría suceder esto? Por ejemplo, pensando en los términos de esta audiencia recién que les mencionaba, que es la del control de acusación, que es en la etapa intermedia, no se llega a lo mejor a un acuerdo entre las partes, se había propuesto una conciliación, no se llega a un acuerdo porque la querella consideraba que el ofrecimiento era irrisorio o era muy bajo. Bueno, a lo mejor ambas partes pueden pedir y hacerle saber al tribunal, en este caso al juez de garantías, que se suspendan los términos por 10 días, a lo mejor, para ver si llegan a una conciliación, y en ese caso, lógicamente, tienen que hacérselo saber al tribunal o al juez de garantías, en tanto y en cuanto a las negociaciones, y se pueda mejorar esa propuesta de conciliación de reparación integral del daño. Otro de los requisitos formales tiene que ver con las condiciones de modo, cómo se pueden realizar desde ahora adelante. En la otra filmina está explicado que, en principio, los recursos se van a interponer por escrito, a excepción del recurso de revocatoria o reposición que se debe hacer de modo oral, de modo verbal, durante las audiencias, ¿sí? Incluso si no es saneado el vicio que ha sido denunciado durante esa audiencia, es decir, si no se hace lugar a esa revocatoria o a esa reposición y subsiste el agravio, se considera que esa revocatoria, al ser rechazado ese planteo, se transforma automáticamente en un recurso de apelación cuando este tipo de planteos se producen ante un juez de garantías, ¿sí? Con respecto al contenido de las impugnaciones, está en otra filmina, cuando, como les decía, tiene que ser por escrito, cuando se interponen se tienen que fundar, se tienen que expresar adecuadamente cuáles son los motivos, separando cada uno de ellos adecuadamente para que la otra parte, para cuando se les corre trasladar las contrapartes, no haya una sorpresa, no se produzca un factor sorpresa, ¿sí? Luego, el recurrente lo que va a tener que hacer, y está obligado a hacerlo, es asistir a la audiencia oral que se va a producir con posterioridad ante el tribunal de impugnación, habitualmente va a ser ante ese tribunal, y allí podrá extenderse respecto de los fundamentos de sus agravios, ¿sí? Siendo la inasistencia, como les decía, algo relevante porque se lo sanciona con el desistimiento del recurso, se lo tiene por desistido del recurso. El hecho que se fundamente un recurso tiene que ver con lo que se conoce como el marco del recurso y deja de alguna manera delimitado, señala la jurisdicción del tribunal aquen o al tribunal de revisión, como para no hablar en latinismos, y esto genera de alguna manera que únicamente van a ser abordados y resueltos los puntos de agravio, ¿sí? Ahora bien, las partes pueden ampliar su fundamentación e incluso pueden, en la audiencia ya en el tribunal de revisión, en el tribunal de impugnación, desistir de alguna de estas cuestiones. Esto tiene que ver con el principio con el principio de disponibilidad justamente que rige, o el principio dispositivo que rige en materia recursiva, en donde si no se mantiene vigente ese agravio y justamente decide desistir parcialmente de algunos de estos puntos, se puede facultar a esa circunstancia. Ahora bien, y ahí aclaro yo, no está prevista una instancia de saneamiento del recurso. Por ejemplo, en algunos códigos procesales provinciales, cuando el tribunal advierte que hay algún error grotesco en cuanto a la proposición o a los puntos de agravio y demás, se le brinda la posibilidad a la parte de que sanee, que corrige ese tipo de errores, le dan un plazo acotado a 3 o 5 días, acá no está previsto, y lo cierto es que nuestro código sostiene, por ejemplo, que se tienen que acompañar tantas copias como partes haya en el proceso. Recordemos, recién se lo mencioné, tanto el defensor de niñez y adolescencia como la querella son parte ahora en este nuevo sistema, o sea que habría que acompañar 2 o 3 copias para traslado. Pero bueno, al tener el sistema Iurix, tal vez no sea necesario, habrá que ver cómo se decide más adelante si es necesario llevar una copia de papel o importar una copia de papel en cada caso.
Este tipo de expresión de agravios van a ser habitualmente minutas, van a ser muy acotadas, pero por lo menos van a estar los puntos neurálgicos, y con de esos puntos neurálgicos se les corre traslado a las partes, y en la audiencia no se van a producir sorpresas en principio. Ahora bien, puede ocurrir que la defensa haya sido sustituida, o que no haya tenido contacto con su representado por alguna circunstancia concreta, alguna enfermedad, alguna de los dos, el defensor o el imputado, y en esos casos, entiendo que sí se podría ampliar, ¿sí? Sí podría la defensa. Defensa del imputado a ampliar y tampoco podría hacerlo la querella, ¿sí? Esto tiene que ver con un principio que se denomina reformatio melius, que da cuenta de que las impugnaciones de alguna manera no, digamos, los acusadores no pueden modificar, los fiscales no pueden modificar, revocar una resolución aún a favor del imputado, y en principio tienen, perdón, pueden hacerlo y pueden actuar incluso a favor del imputado, dado que tienen que actuar de un modo objetivo, habitualmente los fiscales. Eso genera que se permita, dado este tipo de circunstancias, que se permita a veces la introducción de agravios nuevos cuando hay alguna irregularidad que pueda afectar el derecho de defensa en juicio de una persona, ¿sí? En relación a la sustanciación de los recursos, se dispone, como yo les decía, esto de las copias, y también se añade algo que es interesante, que no está regulado en nuestro código en la actualidad, lo que tiene que ver con la posibilidad de adhesión. Digamos, por ejemplo, si el recurso es interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, es factible que puedan adherir a ese recurso, simplemente con mencionarlo en la audiencia, tanto la querella como el defensor de niños y adolescencia. El problema podría llegar a ser, básicamente, en que si se rechaza ese recurso puede generar costas, y aun cuando no se ha fundado, no se han expresado los motivos o agravios, el solo hecho de adherir implica que se convierte como si fuese un recurrente originario esa parte, ¿no? Otra de las cosas que me llama mucho la atención, que puede generar algún tipo de inconveniente, esperemos que no, es que se le otorga a los jueces la facultad de preguntar en este tipo de instancias, a los jueces principalmente de impugnación, se les otorga la facultad de realizar preguntas a las partes para que aclaren algún punto oscuro de su planteo, para que se expliquen respecto a algún fundamento legal, doctrinario y jurisprudencial. La idea es que los jueces en realidad permanezcan callados, y así está previsto en este código. Concretamente, no pueden preguntarle a los testigos ni al imputado necesariamente o a la víctima, justamente para garantizar el derecho este a la bilateralidad y a la contradicción necesaria en este tipo de sistema acusatorio. Los jueces en principio también tienen la facultad en estos casos de autorizar, tienen la facultad de autorizar la producción de pruebas en la etapa recursiva. Esto también es nuevo, en nuestro código no está previsto, en pocos códigos a nivel provincial también tiene esta facultad de los jueces del Tribunal de Impugnación. Obviamente que tienen que estimarla necesaria, útil, tiene que ser admitida y se produce ante ese tribunal. No está reglamentado eso adecuadamente en este código nuevo. Así que habrá que ver cómo se va solucionando jurisprudencialmente. Tampoco está reglamentado si, por ejemplo, el adherente quiere ofrecer nuevas pruebas o la parte que no es impugnante también quiere ofrecer pruebas aun cuando esté pretendiendo rechazar la impugnación realizada por otra de las partes, ¿no? Creo que si estamos en un sistema adversarial pleno, debería otorgarse esa posibilidad también a las otras partes. Esto que yo les decía recién, de que si los jueces pueden preguntar o no preguntar en esta etapa recursiva, ejercer o no un rol activo en la etapa de revisión, si esto es mal aplicado, yo creo que puede ser un problema, puede afectar las reglas del sistema acusatorio. En realidad, pensando un poco, hablo un poco del rol de defensor, y también estuve un tiempo de juez de cámara, y
Y bueno, y sé que los jueces de cámara preguntan, ahora van a ser jueces de tribunal de juicio oral o algunos van a estar integrando los tribunales de impugnación. Y no está bueno que actúen de oficio en este tipo de situaciones, ¿no? En la otra filmina hago referencia al tema de la decisión de los recursos, ¿sí? Yo ahí destaco justamente en la filmina que ha desaparecido el expediente papel, el expediente incluso digital no va a ser el mismo, va a tener bastantes modificaciones, y seguramente va a llevar un legajo más ordenado, va a ser el Ministerio Público Fiscal, y el que va a tener también posibilidad de la defensa particular o de oficio de acceder, ¿no? Pero bueno, en realidad el Tribunal de Impugnación o el Tribunal Revisor, por ejemplo, si fuese Superior Tribunal de Justicia en la Casación, no tendría acceso, no debería tener acceso a ese tipo de legajo paralelo, y tiene que basar su resolución en lo que ocurre en la audiencia, ¿sí? No puede compulsar ninguna causa para elaborar una resolución. Hoy en día, los tribunales de juicio, principalmente las cámaras penales, habitualmente uno ve que los camaristas tienen una, dos o tres copias de todo el expediente sobre su mesa, y eso no debería ser, ¿sí? Por otra parte, las decisiones en principio van a ser orales, deben ser fundadas, deben ser motivadas, deben ser realizadas en un lenguaje claro y sencillo, y en algunos casos complejos, por ejemplo, en el caso del Tribunal de Impugnación, va a tener 10 días para resolverlo, obviamente que van a tener que convocar, ahí se podrá resolver por escrito, o tendrán que convocar a las partes a una nueva audiencia para darles explicaciones del caso. En el ámbito federal a veces ocurre que los jueces adelantan su resolución en términos muy sencillos y después se toman estos 10 días para fundar acabadamente todos los puntos que han mencionado en esa audiencia de debate o en esa audiencia de revisión, y incluso se suelen leer en algunos casos o se fija un día para la lectura y no hace falta que vayan las partes porque después se les da una copia de esa resolución en formato papel. Sigo con el 268, aunque parezca raro, porque tiene muchas cuestiones interesantes. Les pido que pasen a la otra filmina. Hay algunas cuestiones que son bastante debatibles en este artículo 268 que dan para discutir. Una de las cuestiones principales que indica que una vez resuelto un recurso, no podrá plantearse nuevamente otro para discutir lo mismo, con una redacción un tanto confuso, debo reconocerlo, esto se hizo un poco se hizo de un modo confuso. El asunto es el siguiente, digamos, básicamente esta decisión puede ser cuestionada respecto a su validez constitucional, básicamente, porque estaría vedando la posibilidad de que las partes introduzcan lo que se denominan recursos o revocatorios in extremis, ¿sí? Ustedes seguramente conocerán digamos, que hay un montón de doctrinarios de Peirano en adelante en el ámbito civil, pero también en el ámbito penal hay muchos, que adhieren a la necesidad de que esté reglamentada la revocatoria in extremis y que a veces es necesario plantear un nuevo recurso para discutir lo que se discutió oportunamente cuando la decisión judicial adoptada se aparta de las reglas de la lógica, carece de motivación suficiente o resulta absurda, ¿no? Entonces yo creo que se podría cercenar el derecho al recurso con este párrafito que está en el 268, obviamente va a generar algún tipo de controversia y va a haber resoluciones judiciales diciendo que, bueno, esto no es tan así, se va a continuar admitiendo de revocatoria in extremis. De hecho, las cámaras locales de Villa Mercedes lo hacen y en muchos casos revocan por contrario imperio de decisiones que han adoptado, digamos, en pleno y los tres camaristas, por ejemplo, ¿no? Otra cuestión que es debatible tiene que ver con la posibilidad de los tribunales de rechazar in limine un recurso cuando entendieran que es manifiestamente improcedente. No se define qué es esto, no está claro cuándo puede ser improcedente o no un recurso. Acá también va a ser tarea de los jueces, de los tribunales de impugnación, de los, incluso de los jueces de garantía, en algún caso podrá ser también, ¿no?
delinear, o el Superior Tribunal de Justicia, delinear cuándo un planteo raíz de esta característica, que es manifiestamente improcedente. Por ahí se dice, bueno, si es extemporáneo, es muy claro, es improcedente porque es extemporáneo, pero hay casos en los que se pueden detectar alguna verdadera situación de indefensión. A veces la defensa renuncia a una representación de una persona que ha sido privada de su libertad, y este sujeto no tiene conocimiento de derecho, no manda un recurso o lo hace a través de un papel. Esto se denomina recursos in pauperis, ¿sí? O presentaciones in pauperis, y lo hace fuera de término cuando hubo un abandono notable en la defensa. Entonces, en estos casos, yo creo que no se podría arguir que es manifiestamente improcedente. O sea, esta cualidad negativa no correría en ese tipo de supuestos, y lo de la temporalidad podría ser obviado en algún supuesto. También se prevé la figura del litigante malicioso, aunque, digamos, si bien está prevista en los códigos procesales, está prevista en este artículo 68 con la finalidad de apercibir y de correrle vista al Tribunal de Ética, a los colegios de abogados respectivos, a aquellos colegas, a aquellos abogados, incluso defensores públicos, que con el objeto de dilatar el proceso plantean recursos con meros fines dilatorios o de chicana, ¿no? En todo caso, verá o analizará el Tribunal de Ética si corresponde sancionar disciplinariamente a ese matriculado, ¿no? Otro aspecto que también está regulado en este 268, que también puede ser dilemático, problemático, discutible, no sé cómo, qué palabra usar, es el de que los recursos, la tramitación del recurso, no suspende el trámite de la causa, ¿sí? No suspende el trámite del proceso. Bueno, vamos a ver que en algunos supuestos, por ejemplo, de medidas cautelares o de medidas de coerción personal, esto es distinto en otras provincias, eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Con respecto al 269, da cuenta de que durante las audiencias solo se podrá deducir una revocatoria que se resuelta, y como le decía, esa revocatoria implica recurrir en la apelación cuando el vicio de aspecto no ha sido saneado, porque obviamente estaríamos frente a un gravamen irreparable, ¿sí? Otra cuestión que me parece interesante también mencionar es el efecto comunicante que tienen, eso está creo en la otra filmina, es el efecto comunicante de los recursos. Es decir, cuando hubiere varias personas que están imputadas, bueno, si es favorable a uno en lo anterior. Si hubiere, digamos, una sola de las personas es la que ha recurrido, pero hay varios imputados, puede favorecerlos a todos, siempre que no sean motivos de base exclusivamente personales, ¿no? En ese caso se podría extender ese efecto comunicante y a lo mejor pueden verse beneficiados en un cambio de calificación legal en el expediente o de incluso algún tipo de excarcelación o cese de prisión preventiva. Después también se introduce algo que no estaba tan claro, en nuestro código procesal, pero que sí había doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se llama reformatio impedios. Es en realidad la prohibición de reformatio impedios, la prohibición de reformar en perjuicio del imputado. Esto implica que si el imputado recurre a una decisión para mejorar su situación o su posición jurídica, el tribunal de alzada, el tribunal de revisión, no puede agravar su condición. En todo caso, mantendrá la decisión que adoptó el juez ACO, el juez de garantías, pero no podrá perjudicarlo, ¿no? Esto ha sido reconocido originariamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya desde hace más de 70 años, en 1951, en un fallo Olmos y otro. Después hay otros fallos, se llama Capristo, Garrafa, son varios fallos de la Corte que dan cuenta de esto, que no, cuando la decisión ha sido recurrida solamente a favor del imputado, o a su favor, básicamente, la resolución no puede ser modificada en su perjuicio, en particular cuando el Ministerio Público no ha recurrido a ese tipo de decisiones, ¿sí?
De lo contrario, es como que, bueno, si el tribunal revisor modifica la situación del acusado, es como que estarían aplicando esto de la canción de esa canción infantil de los maderos de San Juan, piden pan, no le dan, piden que se le corten el pescuezo, bueno, una cosa así, ¿no? Entiendo que el límite de la alzada no es solamente lo inherente a los agravios expresados por las partes, sino también a que no puede perjudicar o no puede ir más allá del perjuicio si le está robando ya inicialmente a esa persona imputada. El 272, como les mencionaba, hace referencia a los recursos deducidos en contra de medidas cautelares, medidas de coerción personal, sentencias condenatorias. Dice que carecerán de efecto suspensivo. En este código, cuando se discutieron estas cuestiones, trató de ponérselo, de colocarse este tipo de cuestiones de modo más claro y sencillo posible. Habitualmente antes se hacía referencia si tenían efecto devolutivo o no devolutivo. Bueno, acá no se suspenden este tipo de medidas cautelares, de coerción o sentencias condenatorias. La verdad es que a veces hasta puede ser discutible. En algunas otras jurisdicciones sí se suspenden. Los recursos poseen efectos suspensivos y que operan sobre determinadas situaciones fácticas. Por ejemplo, una medida cautelar, como podría ser un lanzamiento anticipado, el recurso contra ese tipo de decisión tiene efecto suspensivo actualmente en nuestra provincia y en muchas otras provincias, pero con este nuevo código se va a volver a discutir esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La deducción del recurso no modifica nada y puede recién generar algún tipo de efecto cuando se resuelva este tipo de situaciones, ¿sí? Yo entiendo que con respecto a la prisión preventiva, lo inherente a la prisión preventiva, la misma tiene que hacerse inmediatamente efectiva, ¿sí? Si se dan las condiciones dadas, si hay riesgos procesales de fuga o de entorpecimiento de procedimiento por parte del imputado, es válido y debe hacerse de modo efectivo. Ahora bien, con respecto a algunas cautelares que son, por ejemplo, determinado tipo de secuestros o determinado tipo, como les decía, de lanzamientos anticipados de una vivienda, bueno, ahí no estoy tan de acuerdo que en todos los casos tenga o no tenga efecto suspensivo, hay que analizar caso a caso, y una previsión de ese tipo podría ser cuestionable. El problema se pone un poco más complejo, por ejemplo, con el tema de las sentencias condenatorias de prisión efectiva, cuando es una persona que ha tramitado todo un proceso en libertad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, uno de los últimos que recuerdo es Lazo Freire, en donde eso sostiene, la Corte Suprema, prácticamente con una actual composición, sostiene que las sentencias condenatorias no deben ser ejecutoriadas hasta que no adquieran carácter de firmeza, y esto se adquiere cuando concretamente se han agotado todos los recursos en el ámbito provincial, incluso cuando se ha rechazado el recurso extraordinario federal por parte, en este caso, de nuestra provincia y del Superior Tribunal de Justicia. Ellos dicen entonces que, con una persona que está en libertad, que ha estado a lo largo de todo el proceso a derecho, ha estado sujeto a proceso, y, por ejemplo, es condenado a una condena de cumplimiento efectivo de 4 años, esta persona podría salir libre hasta tanto no recaiga una decisión definitiva dentro del ámbito provincial. Eso es lo que surge básicamente de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando se rechaza el recurso de queja, el recurso extraordinario federal, y esa parte tiene que ir en queja o recurso directo ante la Corte, bueno, ahí ya ese recurso de queja ante la Corte no posee efecto suspensivo conforme al 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y es a partir de allí que comienza a computar el plazo de prescripción de la pena incluso. Pero el problema que se puede llegar a plantear o suscitar es si esto, en este ámbito provincial, con esta disposición que estamos hablando del 272, es ajustada a la Constitución y los parámetros y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Habrá que ver, obviamente, y podrá ser discutido oportunamente. El 273, ya lo mencioné, da la posibilidad de desistir del recurso. Por ejemplo, si la parte no concurre a la audiencia oral para explayarse, para expresar los fundamentos o ampliar los fundamentos, se lo tiene por desistir. Pero en principio también hace referencia a que el abogado defensor no solo, no puede en principio él solo desistir, sino que requiere
de la conformidad expresa del imputado en algunos supuestos también. Hace referencia a las costas también este artículo, y como les decía, con respecto al adherente, bueno, una vez que se ha manifestado, actúa como si fuese un recurrente originario, por lo tanto, si pierde, puede cargar con las costas del adherente también. Bien, ahora les voy a hablar un poquito de los distintos recursos. Esto, la mayoría de los deben conocer, los vamos a hablar bastante rápido. El recurso declaratorio o declaración está a partir del 274 del Código, un recurso que tiene por objeto aclarar conceptos oscuros o dudosos respecto de un auto, una sentencia definitiva. Básicamente, este está interpuesto con esta finalidad de corregir errores, habitualmente son de tipeo, se tiene que hacer dentro de 2 días, eso se acotó un poquito de plazo, hoy en día es de 3, ahora va a ser de 2 a partir de este nuevo código. Se resuelve sin sustanciación, sin correo de traslado a la contraparte. Incluso el tribunal lo puede hacer de oficio para aclarar o salvar errores u omisiones materiales que a veces suceden justamente por la carga de trabajo, ¿no? El otro recurso que también todos conocemos, pasamos al otro, es el recurso de reposición, a partir del 279. El recurso de reposición o de revocatoria, de alguna manera procede con todo tipo de autos o providencias, ahí también puede ser providencias. Estamos hablando de resoluciones que puedan tener o expresar algún tipo de decisión que sea relevante en el marco del proceso, que se haya dictado dentro de una misma instancia, se tiene que interponer en esa instancia, no le pone término al proceso, y la idea es que ese tribunal o ese juez de garantías, por ejemplo, lo revoque por contra el imperio. Se tiene que hacer de modo verbal, como lo explicamos hace un rato, en la misma audiencia, y eventualmente se puede plantear en algunos casos dentro del tercer día, cuando se trata de algún tipo de resolución que haya sido adoptada en forma escrita por el juez o por el tribunal, ¿sí? También es un recurso en que no se sustancia, no se le confiere traslado a la contraparte, ¿sí? Lo novedoso, como les decía, es que va a ser oral durante las instancias de debate o las distintas audiencias. También los jueces pueden, dentro de 3 días, revocar sus decisiones. O sea que hay un poco, acá con una cuestión, cuando advierten que hay un error más grave, ¿no? No es un error de tipeo, sino que es algo grave y lo pueden justificar, lo podrían hacer. Acá hay un plazo de 3 y el otro es de 2 días. Eso llama un poquito la atención, pero se mantiene el mismo esquema que en el código anterior. Y otro recurso que todos conocemos es el recurso de apelación. Está en el 281. Está en la otra filmina. El 281 hace referencia a todo tipo de planteos que se realicen en contra de decisiones judiciales que ocasionan un gravamen que no puede ser reparado por una sentencia ulterior con posterioridad, ¿no? El tribunal de apelación, que va a ser el tribunal de impugnación, solo va a intervenir o va a resolver, como dijimos, aquellos puntos que han sido propuestos por las partes, que son motivo de agravio, no puede explayarse más allá de ello. Hoy en día, por ejemplo, en el ámbito local, en Mercedes, las cámaras de apelación penal tratan recursos de apelación que no han sido fundados por la defensa. Y lo hacen en el entendimiento que si se trata de una causa en donde hay una persona privada de la libertad, como es un derecho consagrado por la Constitución Nacional, la libertad ambulatoria, corresponde revisar la decisión de los jueces de instrucción y verificar si esa medida cautelar es ajustada a derecho, así como también el cúmulo de pruebas recopiladas por la instrucción para que justifiquen o funden esa prisión preventiva. A partir de, o sea, que están tomando acciones de oficio para resolver o velar por la libertad de la persona. Ahora bien, si estas cuestiones no son introducidas por la defensa, ¿sí? Si por ejemplo la defensa apela a alguna medida probatoria o apela a alguna cuestión que tenga que ver con la calificación legal, pero no está discutiendo la prisión preventiva, el Tribunal de Impugnación no va a poder revisar la prisión preventiva. Esto lo aclaro porque hoy en día es como que los tribunales de las cámaras penales, en particular en la etapa esta de apelación, cumplen funciones de oficio muy abarcativas, van más allá incluso de lo peticionado por las partes, en una función en algún punto paternalista del imputado. El plazo es de 5 días exactamente igual para la interposición, y los fundamentos se tienen que hacer conjuntamente con la misma interposición. Ahí hay una diferencia. En la actualidad, en nuestra provincia,
habitualmente se interpone el recurso, se lo concede el juez de instrucción y después la parte tiene 5 días para fundar el recurso. Ahora se acota el plazo. Y simplemente, y lo más novedoso es que la parte incluso puede pedir prueba. Puede pedir algún tipo de probanza que se va a sustanciar ante el Tribunal de Impugnación. Preferentemente van a ser o informativas que se tienen que agregar al momento de la audiencia o testimoniales. Incluso, como yo les decía, por ahí las partes pueden acordar una prórroga de ese plazo porque hay prueba pendiente de producción y en función de eso acomodar de alguna manera que esa prueba ingrese a esa etapa recursiva. Interpuesto este tipo de recursos, obviamente el órgano que dictó la decisión, que va a ser el juez de garantías, le comunica al Tribunal de Impugnación, le corre el traslado a las partes, todo eso se adjunta, incluso se remiten los registros fílmicos, las filmaciones de las audiencias previas, lo único que se remite es ese escritito de interposición y las filmaciones previas al Tribunal de Impugnación, y el Tribunal de Impugnación tiene 10 días para convocar a las partes, para fijar esa audiencia, tomar esa audiencia. Habitualmente no lo va a hacer el propio Tribunal de Impugnación, sino una audiencia de o una oficina judicial que se va a encargar de agendar y de fijar los días y horarios de debate y cómo y quiénes van a intervenir, porque va a haber una suerte de sorteo en ese tipo de decisiones. No está previsto, aclaro esto del vamos, no está previsto que el Tribunal de Impugnación pueda actuar con salas unipersonales, sino que van a actuar con salas colegiadas, los tres miembros juntos. A diferencia, sí, está previsto que los juicios orales puedan ser sustanciados ante un juez, o sea, ante un tribunal unipersonal, cuando lo requiere la persona que está acusada. Bueno, en esa audiencia tienen que estar todas las partes, tienen que comparecer los abogados. Como les decía, eventualmente podría ampliar la fundamentación o desistirse de los motivos ya invocados, y la discusión que se puede dar es si el imputado puede ampliar o no algún nuevo agravio, y la defensa del imputado puede expresarse sobre algún nuevo agravio en el caso concreto. Luego de esa audiencia, este tribunal puede resolver, el Tribunal de Impugnación puede resolver de modo inmediato, de forma verbal, o en su defecto tiene un plazo de 10 días hábiles, atendiendo la complejidad del impugnado, ¿sí? Hay cambios, por supuesto, se hace mucho más rápido. Hoy en día las apelaciones demandan entre 2 y 3 meses en resolverse. Pese a que el código hace referencia a 20 días hábiles, se demora mucho más, porque incluso el hecho de correr traslados a la fiscalía, a las otras partes, de que se eleve, de que se sortee una cámara y demás, hay mucha burocracia en el medio y hace que demoren 2 o 3 meses en resolverse. Incluso me ha tocado padecer algún tipo de recurso de apelación en donde había personas privadas de la libertad que han esperado 1 año las resoluciones porque había problemas con la conformación del tribunal, había jueces que se habían jubilado, no habían cubierto las vacantes, otros estaban excusados, y era todo un dilema esto de poder resolverlo en tiempo oportuno. El recurso de nulidad, que es el que sigue, está el recurso de nulidad está previsto en el 287, está previsto de un modo idéntico al Código Procesal Penal actual, se puede introducir, simplemente se ha aclarado alguna terminología básicamente, se puede introducir este recurso de nulidad contra decisiones pronunciadas en violación de formas sustanciales, es decir, que se apartan del Código Penal, o en omisión de formas que son de procedimiento, de efecto de procedimiento, o en los casos que prevé este código concretamente, ¿sí? Se tiene que interponer en el mismo plazo y conjuntamente con el recurso de apelación, 5 días se fundan ambos dentro de ese plazo. Esto es un poco más sencillo ahora, para no pensar tanto cuándo fundo, cuándo no fundo, dónde fundo el recurso. Y bueno, acá lo novedoso que se introduce es que el Tribunal de Impugnación eventualmente podría percibir al juez que incurra en reiteradas nulidades, e incluso poner en conocimiento de estas circunstancias al Procurador General para que se inicie un jury de enjuiciamiento. No está claro cuántas causas o cuántas nulidades al año implicarían una suerte de mal desempeño, si son 2, si son 3, o si son 5, 10, no sé, o cuántas son necesarias para iniciar un proceso de destitución de magistrado.
Y eso va a depender indudablemente del procurador general de la provincia eventualmente y lógicamente de su enjuiciamiento, ¿no? En su momento. Con respecto a las nulidades relativas, que son provenientes de actos vinculados al procedimiento, que no son esenciales, ¿sí? Aclaro esto, no van a quedar subsanadas, en realidad quedan subsanadas si no se reclama su oportuna reparación en la etapa pertinente. O sea, si hay una... Hay un problema, digamos, subyacente a algún tipo de actividad procesal, una notificación. Por ejemplo, de una audiencia importante, no sé, o de alguna medida probatoria. Y no se planteó la nulidad en términos, no se planteó, por ejemplo, en audiencia, y después no se va a poder volver a reproducir ese tipo de planteo más adelante, ha precluido, casi incluso algo que no estaba previsto en nuestro código, que es la preclusión procesal. En civil, la mayoría de nosotros lo sabemos que existe, está previsto, pero en el ámbito penal no estaba previsto, y bueno, de ahí van a poder ser rechazados. Entonces es importante que si hacemos un planteo de nulidad y es rechazado, por ejemplo, esto lo digo como defensor, por eso digo que es importante, que si hacemos un planteo de nulidad y es rechazado por el juez de garantías, en esa oportunidad la defensa, privada o pública, tiene que hacer reserva de recurrir o de insistir en la etapa de juicio, ¿sí? De insistir más adelante. Va a pasar bastante eso, porque los jueces de garantía en otras provincias, lo que he observado, es que como que patean la pelota para más adelante, no se animan a declarar la nulidad de un allanamiento, o no se animan a declarar la nulidad de una detención, y entonces, bueno, va al tribunal de impugnación, también se rechaza, después se plantea de nuevo la audiencia intermedia, también se rechaza, y finalmente se puede volver a introducir como una cuestión preliminar ante el tribunal de juicio o el juez unipersonal de juicio como una cuestión preliminar al debate oral, ¿no? Esas serían, por ejemplo, cuestiones que si consideramos que son nulidades esenciales y absolutas, hay que insistir permanentemente. Incluso los jueces en este sistema nuevo, en el 291, tienen la posibilidad de declarar de oficio de nulidades, también está previsto en nuestro código vigente. Así que bueno, eso puede ser a veces algo importante para sanear un procedimiento que hay irregularidades o errores graves. El otro recurso es el recurso de queja, que está previsto en el 292 del código. Este se mantiene inalterado, inicialmente hay que interponerlo cuando se nos deniega arbitrariamente una apelación, o también puede ocurrir cuando se nos deniega arbitrariamente, por ejemplo, el recurso extraordinario federal, ¿no? Son las dos instancias que se suele plantear a ese recurso de queja. Ese recurso de queja se debe interponer dentro de los 3 días notificados y en principio la presentación tiene que ser autosuficiente, se tiene que acompañar, por ejemplo, no solo se tienen que expresar los agravios o los motivos por los cuales se considere que ese recurso ha sido mal concedido, sino que al mismo tiempo se tiene que acompañar a aquellas constancias o probanzas para que el tribunal que recibe, porque se presenta directamente ante el tribunal de impugnación, no ante el juez de garantía, sino directamente ante el tribunal de impugnación o directamente ante la Corte Suprema, tiene que ser autosuficiente porque tiene que acompañar los videos o acompañar también las constancias probatorias que estarían perjudicando a este sujeto y la resolución del magistrado o del superior tribunal de justicia que esté afectando sus derechos, ¿no? Finalmente, dentro de los recursos que tenemos en el ámbito provincial más clásicos, está el recurso de casación. El recurso de casación tiene una ¿cómo les puedo decir? Tiene una regulación innovadora, ¿sí? Yo debo reconocer eso. Si bien hay algunos problemitas por ahí con alguna situación fáctica que puede ocurrir que no va a ser, no, o que no encuentre una resolución adecuada, entiendo que se lo ha reglamentado, se ha regulado, acá sí hay cambios de un modo bastante adecuado. A ver, el Superior Tribunal de Justicia, conforme a nuestra Constitución Provincial, es quien tiene que entender este tipo de tribunales, a diferencia de otras provincias en donde pueden intervenir los tribunales de impugnación. O en otras provincias, por ejemplo, se han creado tribunales de casación, incluso en el ámbito federal está así también, hay cámaras de casación federal. Lamentablemente no se puede crear eso, no se pudo crear, pese a que se conversó en la Comisión de Anteproyecto, porque implicaría una modificación no solo legislativa, sino también una modificación en la Constitución Provincial, y eso requiere otro tipo de consenso político, incluso tiene que presentar este tipo de enmiendas o modificaciones a través de sistemas
de elecciones, entonces bueno, quedó ahí. Lo cierto es que sí se ha podido ampliar, el actual recurso de casación de la provincia era muy limitado, era pues, errores improcedendo y judicando, era muy taxativa y no seguía la jurisprudencia de la Corte, en particular el fallo más conocido de la Corte en materia de casación es el fallo Casal Florencio, pero también hay un fallo de Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es Herrera Ulloa, que dan cuenta de que los recursos, digamos, el derecho a recurrir a un fallo ante un juez de tribunal superior está consagrado por el 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos e implica que las partes tienen derecho a que se revise íntegramente el fallo, tanto en el ámbito de los hechos como del derecho y de la pena, porque eso es lo que hace el debido proceso, ¿no? Entonces, en la actualidad, lo que se ha pretendido es garantizar este recurso pleno, otorgarle al Superior Tribunal de Justicia una amplitud de conocimiento y que pueda justamente abarcar o revalorizar la prueba, las cuestiones prácticas y además las pretensiones de las partes, en particular en el inherente a la pena. Y de algún modo se lo ordinariza, se le da una suerte de característica de similar a un recurso de apelación. Bueno, ¿qué puedo agregar de esto, digamos? Como recién le decía, lamentablemente no se puede crear un tribunal de casación a través de una ley orgánica por judicial o a través de una reforma a un código procesal. Eso tiene que pasar por una convención constituyente. Y bueno, lo cierto es que lo que sí se ha tratado de hacer es de alguna manera modificar o delimitar un poquito mejor las funciones que tiene el Superior Tribunal de Justicia como tribunal de casación provincial para que no haya irregularidades y tratar de garantizar en principio el derecho al doble conforme, ¿no? En este sentido, yo tengo hecho un cuadro, pero lo tengo en formato Word, se lo he pasado a Aldana, no sé si lo podríamos exhibir, porque esto es como una suerte, tiene sus vericuetos estas cuestiones, por eso me interesaría. Sí, ahí lo pasó. Ahí voy explicándome un poquito, ¿sí? Usted tiene que situarse con las resoluciones que pueda dictar un tribunal de juicio, ¿sí? Que sea unipersonal o colegiado, me interesa, pueden ser de dos tipos, absolución o condena, ¿sí? El problema se puede plantear, por ejemplo, con una absolución, cuando el fiscal o el creyente o la parte creyente recurren a esa decisión. Bien, entonces, si esa decisión es recurrida por el fiscal, el Superior Tribunal de Justicia tiene la posibilidad de condenar, ¿sí? Si lo hiciera, en este sistema actual, si lo hiciera y condena, como ha ocurrido, se podría afectar el derecho al doble conforme del acusado, ¿sí? Por eso es que hablo que sería necesario crear un tribunal de casación o cuanto menos reglamentarse lo que se denomina una revisión horizontal por parte de otra sala del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Lamentablemente tenemos 5 miembros, no 7, y también no se podría dividir en 2 salas del Superior Tribunal de Justicia para que actúe una sala como revisora de la otra y de ese modo garantizar el doble conforme. Ahí tenemos un problema legislativo. Pero lo cierto es que en estos últimos 2 años no he observado, por lo menos en la jurisprudencia local, no he observado que el Superior Tribunal de Justicia dicte una condena cuando primigeniamente un tribunal oral o un tribunal de juicio haya absuelto. Lo que se suele hacer es la segunda hipótesis que está en ese cuadrito, que sería un archivo Word, ahí está enviado. Lo que suele hacer a veces el Superior Tribunal de Justicia cuando hay una absolución, entonces por parte de un tribunal oral, es, frente a los argumentos de la querella o el fiscal, declarar la nulidad de la sentencia, ¿sí? Y reenviar ese expediente para que otro tribunal, dicte una nueva sentencia, ¿sí? Ahora bien, esto también presupone que haya una doble posibilidad, una doble hipótesis. Porque, ¿qué puede pasar? Que este nuevo tribunal absuelva al acusado. Si absuelve al acusado, hay 2 absoluciones. Entonces, en ese caso, ni el fiscal ni la querella pueden seguir insistiendo, ¿sí? No pueden seguir interponiendo nueva casación. ¿Por qué? Porque se afectaría el principio constitucional non bis in idem o ne bis in idem, incluso
se estaría apartando de lo que ha sostenido la Corte Suprema de Justicia en un fallo que se llama Sandoval, referido a la múltiple persecución penal por el mismo hecho delictivo, que también extiende el concepto de non bis in idem. Ahora bien, si el nuevo tribunal dicta una sentencia condenatoria, esta persona que está acusada, que primero fue absuelta y ahora condenada, sí puede interponer un nuevo recurso de casación. Hasta acá son estas hipótesis. Ahora bien, puede ocurrir que el recurrente sea la defensa. ¿Por qué? Porque le han impuesto una condena a su cliente, a su defendido. Bueno, hay una condena. La defensa recurre en casación. Si el Superior Tribunal de Justicia absuelve, acá también tenemos un problemita, ¿sí? Si absuelve el Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el creyente no tienen posibilidad de recurrir. Así se sostiene. Yo creo que está bien, pero hay algunos que dicen que hay un problema, principalmente los que están del lado del Ministerio Público. Yo creo que está bien que no tenga posibilidad el Ministerio Público en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque el doble conforme es un derecho que le asiste al imputado conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos. No es un derecho, el doble conforme no es un derecho ni de la querella o víctima, ni del Ministerio Público Fiscal. Luego tenemos otra situación, que es una persona que ha sido condenada por el tribunal oral, su defensa recurre, y a través de una casación. Y luego, de ese recurso, básicamente, el Superior Tribunal de Justicia declara la nulidad del juicio por violación de las formas esenciales. Bueno, ha ocurrido pocas veces, pero ha ocurrido, en donde el Superior Tribunal de Justicia ha dicho que el juicio está viciado en nulidad. Estoy en la última parte ya del cuadro ese, en el último supuesto. Si lo podés ampliar un poquito, moviendo hacia abajo y ampliando ahora, a lo mejor lo pueden leer. Ahí estoy. Si lo podés ampliar un poquito más, mejor, así lo pueden leerlo. Bueno, en este caso tenemos entonces una condena en primera instancia por un tribunal de juicio oral, la defensa interpone una casación y el Superior Tribunal de Justicia declara la nulidad del juicio por violación de las formas esenciales y ordena que sea un nuevo juicio. Entonces, ahí aclaro que esto debe ser muy difícil porque el primer juicio tendría que ser una farsa. Pero bueno, está previsto así. La verdad es que no debería estar previsto esto. Si bien alguna parte de la doctrina entiende que no se estaría afectando el non bis in idem, dado que el primer juicio ha sido declarado nulo, carece de valor, en este caso, y en este caso se pueden producir nuevas pruebas, nuevas probanzas, lo cierto es que podría afectarse a las víctimas en algún supuesto de estos. ¿Por qué entiendo esto? Porque pensemos en un caso de abuso sexual donde hay que volver a sentar a la víctima. Hagamos en cuenta que se declaró nulo el juicio porque, bueno, estaba mal notificada las partes, porque la cámara G se le da nula, porque hay un montón de problemas probatorios. Deberían haberlo absuelto. No deberían, aparte, es la defensa la que recurrió, debería haber sido absuelto por beneficio de la duda, pero bueno, acá han declarado el juicio nulo. Y se ofrecen nuevas pruebas. Bueno, ¿qué va a pasar? Se va a designar un nuevo tribunal de juicio para que analice esta cuestión. Y si este nuevo tribunal de juicio condena a esta persona, yo creo y entiendo que podría volver a interponer un recurso de casación. Podría discutir nuevamente esta condena porque, como va a haber, como en el medio hay prueba nueva, existe esta posibilidad, ¿no? Y si el nuevo tribunal de juicio absuelve, acá también hay un problema. Porque podrían tanto el Ministerio Público como el creyente interponer recursos de casación y esto se volvería interminable. Habría que ver cómo se cierre esto o eliminar esta posibilidad de declarar la nulidad del juicio. Bueno, pero no sé, quedó prevista así, ¿no? En principio, me parecía importante esto de analizarlas muy detenidamente porque en la redacción del código actual y el código que se va a poner en vigencia, estas alternativas no están tan claritas, no son tan claras, digamos, de interpretar. Finalmente tenemos otros dos recursos que son extraordinarios, que ya están en el capítulo 2, por eso les decía que el de casación ahora ya deja de ser extraordinario, pasa a ser un,
un recurso ordinario, está incluido en el capítulo 1, este título 5. Ahora los recursos extraordinarios son el de revisión y el de inconstitucionalidad. Estos no han sufrido modificaciones. El de extraordinario, el recurso extraordinario de revisión, tiene que ver con una condena dictada a una persona, condena que se encuentra firme. No se está recurriendo a esa sentencia, sino en principio ha ocurrido un evento, un hecho nuevo, alguna situación que es inconciliable con la dictada oportunamente, y en ese tipo de supuestos, cabe la posibilidad que sea revisada nuevamente esa sentencia, porque si no se mantendría una injusticia grave, ¿no? Y notoria. Puede haberse demostrado con posterioridad que la primera sentencia fue dictada en una situación de prevaricato, de cohecho, de violencia, o se aporta nueva prueba, o se demuestra que los testigos habían falseado, con un fallo posterior se los declara responsables penalmente del delito de testimonio, de falso testimonio, o a lo mejor se modifica la jurisprudencia de Superior Tribunal de Justicia, que es obligatoria en el ámbito provincial, y ahora es menos gravosa esta interpretación jurisprudencial. Entonces, a través de este recurso extraordinario de revisión, se puede obtener algún tipo de beneficio a favor del reo. Este recurso no ha sido modificado, aclaro, por eso lo hemos puesto en las filminas, muy sencillo, no tiene modificaciones, ni siquiera en la tramitación, obviamente este trámite directamente de Superior Tribunal de Justicia, se va del Procurador General, se puede producir prueba, se corren traslados, se resuelve en un plazo de 20 días. Y el recurso de inconstitucionalidad, que es otro de los recursos que se mantiene en este sistema, que también está previsto para el ámbito civil, es aquel recurso que se interpone contra resoluciones, contra sentencias interlocutorias, definitivas, leyes, decretos, que tratan sobre alguna cuestión que está reñida, que está en contra de la Constitución Nacional o Provincial, o en contra de los tratados internacionales, ¿sí? El Superior Tribunal de Justicia puede actuar por dos vías de conocimiento. Una, directa, cuando se tratan de leyes, decretos, resoluciones, es tribunal, digamos, originario, o por vía de apelación, cuando hay una resolución judicial que está en pugna con una norma constitucional, y bueno, y se hace todo el tramitario, digamos, previo, a lo mejor puede ser un recurso de apelación o casación, y llega finalmente, le dicen vía apelación, pero podría ser vía casación al Superior Tribunal de Justicia. Los plazos son más prolongados, en uno y otro caso son 40 y 90 días para resolver, también interviene el Procurador General de la Provincia, y el objeto de este tipo de recurso extraordinario de inconstitucionalidad es demostrar que esa legislación, esa resolución, ese decreto, no son válidos desde el punto de vista constitucional, porque esa sentencia no está basada en alguna cláusula constitucional, ¿no? Es contraria a la validez constitucional. Lo último que me queda de decirles, me propuse terminar a las 5:30, creo que estoy llegando a tiempo, es las funciones que tendría un nuevo órgano que va a ser creado en el ámbito de la provincia, que es el Tribunal de Impugnación. Se trataría de un organismo colegiado con 3 jueces, como les decía recién, que van a actuar de modo colegiado, en principio capaz que después se reglamenta y se permite que alguno de estos 3 jueces puedan actuar de modo unipersonal. ¿Para qué? Para revisar, son funciones similares a las de las cámaras de apelaciones, ¿sí? Para revisar los autos interlocutorios dictados por los jueces de garantía y las sentencias, también en algunos casos dictadas por los jueces de garantía, porque ahora los jueces de garantía van a poder dictar sentencias como, por ejemplo, de juicio abreviado, o sentencias de homologación de una conciliación o de una reparación integral. Entonces, se puede analizar, puede que intervengan, por ejemplo, en recursos de apelación en nulidad que han sido incoados contra determinado tipo de medidas adoptadas de investigación penal preparatoria, como puede ser un planteo de nulidad de un allanamiento, una detención, o de un acto irreproductible, como podría ser una cámara Gesell que ha sido realizada al margen de las previsiones legales, por decirles, no se notificó al imputado a la defensa esa medida probatoria. También han de intervenir en aquellos recursos de apelación interpuestos, como les decía, contra medidas que hacían la imposición de medidas de coerción personal o reales. Los reales, el embargo, el desalojo, o puede ser incluso el monto de una fianza, podría llegar a ser también, ¿no? O medidas de coerción personal como la prisión preventiva, y
Y dentro de esto, van a tomar intervención a veces porque va a haber discusiones, esto sí se va a producir bastante dado que la prisión preventiva con el nuevo sistema va a ser acotada en el tiempo. Entonces a lo mejor el juez de garantías deniega la prisión preventiva y se recurre en apelación al tribunal de impugnación, o por ejemplo lo que se pretende discutir es la duración de la misma porque se intentó prolongar o prorrogar, o la modalidad de la preventiva. A lo mejor lo que se discute es que esta sea con prisión domiciliaria y no en el servicio penitenciario. En igual sentido, tienen este tribunal de impugnación la facultad de revisar o de decidir sobre decisiones que han sido dictadas por los jueces de ejecución penal, que hubieran sido recurridas, por supuesto, por ejemplo, se deniega las salidas transitorias, se deniega una libertad condicional, una libertad asistida. Bueno, en esos casos se puede ocurrir ante este tribunal de impugnación, y en idéntico sentido van a intervenir en aquellas decisiones que han sido dictadas por los jueces penales juveniles, que van a ser un juzgado nuevo, cuando por ejemplo apliquen algún tipo de medida socioeducativa o internación compulsiva en establecimiento psiquiátrico, desintoxicación de una persona menor de edad que tenga entre 16 y 18 años. Bueno, en esos casos también se podría discutir ese tipo de medidas de seguridad. Otra cuestión en la que va a intervenir el Tribunal de Impugnación es en la relativa a los conflictos de competencia que pueden presentarse entre distintos magistrados, o aquellas cuestiones vinculadas a la recusación y excusación de los magistrados, del juez de garantía, los jueces de ese tribunal, o incluso los de jueces de juicios orales cuando entre estos haya disputas y haya inconvenientes, ¿sí? Y algo que también está previsto es que los miembros del Tribunal de Impugnación deberán participar en aquellos juicios orales en los que resulte necesario que intervengan según la carga de trabajo que presente el sistema, ¿sí? En el ámbito provincial va a haber dos tribunales de impugnación, uno en Villa Mercedes, que tendrá competencia para las causas de esta segunda circunscripción judicial, y de la tercera, a diferencia del Tribunal de Impugnación de San Luis, que solo se va a ocupar de los incidentes pertenecientes a la primera circunscripción judicial. Y el Tribunal de Impugnación de Villa Mercedes, si bien va a funcionar en este edificio, en Ramiro Podetti, digo esto porque estoy acá en este momento, y va a tener una jurisdicción más amplia, es posible incluso que el Tribunal de Impugnación de Villa Mercedes deba constituirse en la Villa de Servicio de Merlo o en Concarán, cuando las circunstancias así lo requieran. Se pensaba incluso que a lo mejor tiene que viajar una vez a la semana. Va a estar asistido por la oficina judicial, inicialmente, como les decía, va a tener competencia para cuestiones penales, contravencionales. No va a tener competencia para cuestiones de violencia familiar. Hasta hace un mes atrás, las cámaras penales tenían competencia incluso para resolver los incidentes de apelación deducidos en contra del juzgado de violencia familiar. Ahora ya no, pero acá se aclaró que no, en concreto. Bueno, en principio se van a sortear los que tengan que intervenir en cada impugnación, según criterio que garanticen la equidad de las revisiones y demás. Tanto los jueces de tribunales orales van a ser sorteados de ese modo. Y yo entiendo que es muy probable que los miembros del Tribunal de Impugnación en algún momento trabajen de modo unipersonal. Por eso esto les digo lo del sorteo, ¿no? Bueno, y lo último que me parece que es relevante decirles, y que creo que un poco lo adelanté, el éxito de esta reforma que se viene y que esto funcione bien, va a depender del esfuerzo coordinado de todos, ¿no? De los jueces, de los fiscales, de los empleados, de los abogados. Creo que es una excelente oportunidad para garantizar la tutela efectiva a los justiciables, para mejorar el servicio de justicia. Por supuesto que va a haber errores, probablemente 1, 2, 3 años nos va a costar acoplarnos a estos cambios. Tenemos que hacer más instancias de diálogo, de discusión, pero este es un gran paso. Veníamos peleando por un sistema acusatorio hace muchos años. Lo digo veníamos porque muchos de los que trabajamos en el Poder Judicial, en la Universidad de San Luis, en este momento veía conectar recién a Diego Castillo, a Héctor Lázari, ellos son precursores en este tipo de cuestiones. Y es algo que venimos peleando todos y que requiere la participación de todos. Yo
En algún punto debo decir, sí, hay críticas, yo mismo critico lo que hice en su momento, pues participé de esa reforma, pero también debo reconocer que fue muy pluralista, y fue una buena oportunidad, que hubo diálogo, hubo consenso en muchos aspectos. Por supuesto que esta reforma es perfectible, pero al mismo tiempo creo que nos coloca a la vanguardia en muchos aspectos y nos pone, digamos, en un nivel similar al de provincias que tienen códigos procesales de avanzada, como La Pampa, Neuquén, el Chubut. Entonces, bueno, algunos de estos aspectos, si bien uno dice parecen que son aristas que son idénticas, son similares o muy distintas, hay que seguirlas estudiando, ¿no? Yo agradezco muchísimo su atención y estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. Bueno, no sé si alguien quiere realizar alguna consulta o nos quiera realizar algún comentario. Los invito a encender sus cámaras, así el doctor nos puede ver, y en todo caso poder darle las gracias por su exposición. Bueno, acá Eliana Pradel le dan las gracias por la excelente exposición y celebra el paso al sistema cursatorio. Bueno, muchas gracias, Eliana. Gracias. Ahí estoy viendo, Mariano, plantea la supresión del cuarto voto. Sí, se ha suprimido. A ver, hoy en día estaba previsto lo del cuarto voto en aquellas situaciones o resoluciones que las cámaras tenían que decidir acerca de la libertad de una persona. Por ejemplo, si una excarcelación, un incidente de apelación de una excarcelación denegada sería, la cámara había un voto en disidencia a favor de la libertad de esa persona y otros dos por la negativa, se integraba con un cuarto voto de la otra cámara. Y se quedaban 2-2 en caso de empate, se liberaba a esa persona, ¿sí? Lo mismo pasa con las sentencias definitivas. Cuando en la sentencia definitiva, es decir, hay dos que condenan y uno que absuelve, la defensa puede pedir el cuarto voto, esto va hasta el 1 de febrero, va a regir, después no, aclaro, puede pedir un cuarto voto y ahí un magistrado de otra sala tiene que integrar el tribunal únicamente para resolver si corresponde o no que siga preso, no estuvo en el debate, pero es para analizar la pena, ¿sí? Si corresponde que... es todo un problema incluso, porque en realidad no estuvo en el debate, tendría que pedir los videos de las cámaras, y en realidad si se decía por absolver, teóricamente debería fundar su voto en base a la prueba que ha sido sustanciada en el debate, ¿no? Pero bueno, no ha ocurrido muchas veces eso, yo desde mi experiencia... han sido pocas veces que he pedido el cuarto voto, me ha salido bien con algunas excarcelaciones, con otras no. Así que bueno, esto no va a cambiar mucho, va a alterar mucho el sistema a partir del año que viene. Bien, Doc. Bueno, lo han llenado de halagos y me sumo a ellos. Bueno, ahí hicieron otra pregunta, no sé si la lees o crees que la lea. Sí, por favor. La grabación de la audiencia que da origen a la apelación y que se remite al Tribunal de Impugnación, ¿a qué efecto se remite? Justamente porque se ha expresado oportunamente, si hay una cuestión probatoria y se plantea una reposición o revocatoria durante esa audiencia, se entiende que esos son los principales agravios, básicamente, ¿sí? Entonces, para que tome conocimiento el Tribunal de Impugnación, ¿cuál es el primigenio agravio? Para tener un conocimiento y tampoco estar totalmente sorprendido, porque si no se sienten y no saben de qué se trata. ¿Se entiende? Básicamente es por eso que se remite esa audiencia. No se remite la prueba. Sí se remite la audiencia porque puede haber algún agravio y ya por lo menos van con algo preparado para ver cómo o por dónde viene la mano. Y por eso también es que se corre traslado a las partes. Es una minuta muy breve habitualmente esa apelación, pero se le corre traslado a las partes para que no queden en babia y no se sientan perdidos en esa audiencia ya de revisión, ¿no? Bien, no sé si alguien quiere hacer una pregunta más.
Bueno. Si les parece, le vamos a dar las gracias al doctor por esta capacitación. Esperamos contar con usted para las próximas venideras. Y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Antes, en el chat, habíamos pasado un link para los que querían el certificado, que se podían inscribir allí. Así que bueno, muchas gracias, Doc. Gracias a todos por participar. Muchas gracias, fue un placer, sinceramente un placer participar. A nosotros escucharte. Bueno, les hace muy bien, que tengan muy buena tarde y buen fin de semana a todos. Buenas tardes y buen fin de todos. Buenas tardes, hasta luego.